Hola, hola, ¿qué tal mis amigas? Bienvenidas una vez más al canal de su amiga Liz. Hoy vamos a hacer 3 litros de jabón Roma líquido, con puros productos Roma. Económico, rendidor, ya sabes. Haz negocio, mis amigas, sácate un dinerito extra y que tu jabón te salga gratis. Así es de que quédense conmigo y vamos a empezar con nuestra receta de este día. Les voy a ir diciendo los ingredientes conforme los vayamos ocupando. Aquí tengo 30 gramos de jabón Roma de pasta, rallado bien finito. Lo vamos a poner aquí y le vamos a agregar 1 litro de agua caliente. Aquí vamos a agregar también jabón Roma en polvo. Vamos a ver, miren, jabón Roma en polvo. Este jabón se va a disolver rápido porque lo rallé muy finito, pero vamos a aprovechar y vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Una, y 2 tazas de jabón Roma en polvo. Vamos a comenzar a mezclar a que se disuelvan bien e integren bien nuestros jabones. No se te olvide, amigas, ponerte tu cubrebocas para que los vapores del jabón caliente no te lleguen a tus pulmones y vías respiratorias. Hay que protegernos. Este jabón va a salir económico y rendidor, muy espumoso. Si a ti te gusta el jabón Roma líquido, vas a ver que combinando estas 3 presentaciones de jabón Roma, vas a lograr un jabón buenísimo, mis amigas, que vas a poder utilizar inmediatamente. Hay que integrar muy bien nuestros ingredientes, ya sabes, para que nuestra mezcla quede súper, súper bonita. Este quiero que sea un video muy cortito, muy rápido. Voy a cortar la toma y regreso con ustedes cuando ya haya integrado bien el jabón de pasta y el jabón de polvo. Yo estuve revolviendo muy bien aproximadamente por unos 3-4 minutos. No fue mucho porque el agua estaba muy caliente y nuestro jabón de polvo se disolvió perfectamente bien. Ahora vamos a agregar 1 litro de agua a temperatura ambiente, que les sigo contando. Ayer cayó una helada fuertísima, amaneció el pasto, mis rosas, a mí me encantan las rosas, tengo varias rosas en mi jardín, pobrecitas, llenas de hielo, pero no se rajan, ¿eh? Las rosas son excelentes para estas temperaturas. Bueno, ya le agregamos 1 litro más de agua, son 2 litros. Y le vamos a agregar el 1/3 litro de agua. Si a ti te gusta el jabón Roma, te va a encantar este porque lo vas a multiplicar rápido y económicamente. Vamos a integrar muy bien. La mezcla ya está fría por el agua que estaba muy fría. Y en este momento, mis amigas, le vamos a agregar 1 litro de una botella de 1 litro de Roma. Le vamos a agregar 1 y 2 tazas. Que nos quede bien concentrado. Aún así, yo estuve consiguiendo 1 litro de jabón Roma en 28 pesos. Y la verdad, el Roma líquido no me gusta mucho como limpia. Lo he llegado a ocupar así para mis trastes, pero hago trampa. Le pongo un poquito de cloro o lo multiplico con un poco de bicarbonato y sal para los trastes.
Por si a ti te gusta usar el jabón Roma para los trastes, pues aquí te dejo el tip. Y vamos a integrar muy bien. Como puedes ver, ya está haciendo bastante espuma, porque nos va a quedar un jabón muy espumoso. Y miren, sería todo lo que vamos a ocupar. Y vamos a obtener poco más de 3 litros por las 2 tapitas de jabón líquido que le echamos. ¿Cuánto nos gastamos, mis amigas? Muy poco, ¿eh? Son 30 gramos de una pastilla de jabón Roma. Vamos a poner que son 5 pesos. Ya saben, vámonos arriba. 5 pesos del jabón Roma en pasta. Luego vamos a suponer exageradamente 10 pesos de jabón en polvo Roma. Vámonos arriba, exagerando, porque la bolsa de Aquilo yo la conseguí en 36 pesos. Entonces es un cuarto. Serían 8 pesos, vamos a poner 10 pesos. ¿Sí? Serían 15 pesos. Del Roma líquido de un litro, nos estuvimos gastando aproximadamente 400 mililitros. Vamos a suponer que son otros 15 pesos, mis amigas. Serían 30 pesos. Se puede decir que cada litro de jabón Roma nos va a salir en 10 pesos. Bueno, rendidor. Y que con una medida o una tacita vamos a obtenerlo. Un lavado muy bueno, ya sea a mano o en lavadora. Lo puedes utilizar para trapear, para limpiar tus muebles, para lavar tus trapitos, tu ropa, para lavar los trastes. Un Roma multiusos, muy económico. Aquí lo vamos a dejar a que enfríe y les voy a enseñar en un ratito más cómo quedó nuestra mezcla. Miren, así es como está. Aún está líquida, no va a quedar muy espesa, pero va a quedar muy, muy buena. Aquí las dejo y yo regreso con ustedes en unas horas. Ya estamos de vuelta al día siguiente, miren. Así es como quedó nuestro jabón, como con un tinte de champú, un poco líquido, pero muy, muy bueno. Lo vamos a envasar, mis amigas. Déjenme les digo que pues este es un jabón Roma, líquido nada más. Algo sencillo para quien le guste el jabón Roma. Miren. Y de verdad quedé sorprendida, porque quedó con el mismo color del Roma transparente. Sin querer lo logré. Sin querer se hizo, mis amigas. Ahorita les voy a enseñar el color con el espátula. Miren, quedó con el mismo color del Roma líquido. Muy bueno. Aquí está. 3 litros de jabón Roma con muy poco dinero. Ya saben, durante el video hicimos las cuentas y les subimos el precio, pero es más económico. Más de 3 litros, 3 litros y medio, porque este garrafón es de 3,790 mililitros. Entonces, 3 litros y medio de jabón Roma líquido. ¿Qué puede pasar? Como jabón Roma transparente, nos quedó igual que el que viene en la botella de a litro, de a medio litro, en fin, multiusos, para lo que lo gustes usar. ¿Quieres que te lo potencialice? Claro que sí, con mucho gusto. Como siempre, mis amigas, fue un placer estar aquí con ustedes. Voy a enjuagar nada más aquí para que vean cuánta espuma hace. Lo que quedó, miren, este jabón te va a hacer mucha, mucha, mucha espuma. Fue con el puro asientito que quedó de aquí y te va a limpiar muy, muy bien toda tu ropa.
bueno, si te gusta el roma, ya combinado con el líquido que no sale tan bueno y ese, pues una maravilla. Trastes, baño, trapos, ropa, lo que gustes. Mis amigas, espero que les haya gustado este video. Que Dios me las bendiga y las cuide en su camino. Nos vemos hasta la próxima.